En el año 2009 aparece uno de los retos más importantes del país, ya que el 45% de estos estudiantes ingresan con un nivel bajo en las pruebas Saber 11 y se reconoce que la deserción de esta población es 10 puntos superior a la de los estudiantes con mayores ingresos. ¡Ay, María! ¿Cómo estás, Elena? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Sí. ¿A ti también te invitaron a este recorrido? Ay, sí, porque es que sinceramente yo lo necesito, porque es que no sé voy a estudiar. ¿Vos has pensado? Todavía no lo tengo claro y espero aclarar las dudas que tengo con este recorrido. Ay, no, yo también tengo muchas expectativas, porque sinceramente esta es la fecha que yo todavía no me decido qué voy a estudiar y menos a qué universidad voy a entrar. Entonces estamos complementados porque esas mismas expectativas y dudas también las tengo yo y espero aclararlas en este recorrido. Ay, yo también, es un placer que hayas venido ahí, más compañeros. En el año 2012, el Ministerio de Educación Nacional, con el ánimo de fortalecer iniciativas de movilización de la demanda en la educación superior, crea el convenio de Asociación 657 para ser aplicado en la ciudad de Quibdó. El origen de este proyecto de movilización de la demanda es una convocatoria pública del Ministerio de Educación Nacional. Se presentaron alrededor de 32 propuestas y entre ellas fue escogida esta, que constituimos la Alcaldía a través de la Secretaría de Educación Municipal, la Fundación Universitaria Claretiana, FUCLA, la Institución Universitaria Escolme y 3 instituciones de educación del municipio de Quibdó. Con estudiantes pertenecientes a diversas instituciones educativas, esta iniciativa ya se está implementando en la ciudad de Quibdó y algunos de sus corregimientos vecinos. Un recibimiento bien agradable y que lo podamos sentir nosotros como estudiantes bien cómodos. Y bueno, y que lo encontremos con buenas ideas, buenas posibilidades y que nosotros como estudiantes lo brinden esas universidades, oportunidades bien benéficas para todos como estudiantes. Ruta de la Cuba, la U, te invitamos. La Remington, la FUCLA, la UNAR, sigue, acompáñanos. Ve que te va a gustar. Parte de la estrategia para la implementación del proyecto es un recorrido con el grupo de estudiantes por las 8 universidades que tienen sede en la ciudad de Quibdó. Nuestro gran objetivo es que los estudiantes de undécimo, especialmente, aunque los de décimo también estamos con ellos, conozcan las ofertas de las instituciones de educación superior. ¿Qué les espera? ¿Qué tienen para ellos? ¿Qué bienvenidos son? ¿Cuáles son los medios para financiar ello? ¿Qué ventajas hay como estudiante, como egresado? Junto, por supuesto, a otras actividades como es un foro donde los estudiantes podrán compartir eso. Para que ellos escojan una carrera, tengan mejores elementos para decidir por ella y que, por supuesto, tenga una redundancia, unos efectos positivos tanto en la familia como en nuestra población. En este recorrido que vamos a hacer, yo espero conocer de cada una de las universidades del municipio de Quibdó los servicios que nos pueden ofrecer a nosotros como estudiantes que estamos a punto de graduarnos del colegio. Luego de terminar sus estudios, muchos jóvenes se enfrentan al dilema de qué hacer después del colegio, lo cual les plantea la transición entre la media a la educación superior. Se han enfrentado ese reto de tomar la decisión de cuál voy a hacer la carrera que voy a elegir. ¿Por qué se convierte en un reto? Porque en muchas ocasiones los estudiantes vienen bajo la presión de estudiar una carrera que fue sugerida, que está siendo impuesta por el padre de familia. También es un reto porque está el tema de lo económico, que muchas veces en las casas no tienen la garantía de tener el dinero suficiente que pueda el muchacho o contribuirle para que ese muchacho estudie esa carrera que él desea elegir. Y el otro reto es porque en muchas ocasiones este estudiante no ha venido en un proceso de acompañamiento y de orientación vocacional profesional.
Entonces, a partir de lo anterior, en el proyecto Movilización de la Demanda, se le va a contribuir al estudiante en un trabajo que se viene realizando en consenso y también articulado con la Secretaría de Educación Municipal, que es la construcción de una ruta metodológica para que los estudiantes de noveno, décimo y once de nuestro municipio puedan recibir ese acompañamiento de orientación vocacional y profesional para que cuando ya terminen su ciclo secundario, ellos puedan ya, de una manera más autónoma y más segura, tomar la decisión de cuál es la carrera que voy a elegir. La universidad tiene la mejor disposición para que ustedes, aquellos que estén interesados, puedan buscar la posibilidad de acceder a un cupo en ella. El proceso de admisión, yo diría que no es muy riguroso, que en nuestro medio hay muchas facilidades para acceder a la universidad. Las opciones que hay en muchas de las universidades que he visto no me llaman, no me motivan, porque unas son semipresencial, a distancia o de noche, entonces así no me van a dejar estudiar pues en esas universidades. Y como trabajo social se relaciona mucho con la carrera que yo quiero y con lo que yo quiero ser en un futuro, por eso voy a estudiar trabajo social. Bueno, yo quisiera estudiar Derecho y pues no en todas las universidades que están aquí, pero están las cooperativas y es en esas las que pienso ingresar el otro año. Me sirvió mucho este recorrido porque me dio la oportunidad de pensar de que en vez de irme a otra ciudad, puedo estudiar aquí y que hay carreras universitarias muy buenas y que pues me brindaría mucha oportunidad de empleo y de servir pues a la sociedad. La oferta de educación superior debe poder responder a las expectativas de los estudiantes y a la realidad de la región para que de esta manera la permanencia contrarreste los altos índices de deserción en las universidades. La conducta de la universidad es brindarle una serie de acompañamiento para que el estudiante estudie y pueda terminar la carrera, graduarse. Esos acompañamientos se dan a través de tres estrategias: acompañamientos académicos, acompañamientos psicosociales y acompañamientos financieros, que son totalmente gratuitos para los estudiantes de nuestra universidad. Como beneficio para todas las personas que hacen parte de la cúpula es a poder acceder a los créditos que tiene el ICETES. Y ese crédito con ICETES, tenemos una persona que acompaña permanentemente en todo ese proceso de ICETES. E igualmente, la FUCLA tiene unos estímulos académicos que se le da al estudiante con mayor promedio académico, ya el 100% de la matrícula. Un beneficio muy importante que yo creo que tiene la universidad, que no la tiene otra universidad aquí en Quibdó y en el Chocó, es la metodología de estudio. No hay semipresencialidad ni presencialidad, por lo tanto ustedes pueden dedicarse a otras actividades y pueden estar estudiando. 11 carreras tecnológicas, 2 licenciaturas en pedagogía infantil y educación especial, carreras profesionales como negocios internacionales y administración de empresa. Eso es lo que tenemos nosotros para ofrecerle. También hemos sido operadores como garantía, pues, para que ustedes sepan quiénes somos nosotros, operadores del Fondo FEN en el departamento del Chocó, el cual nos permitió manejar 242 estudiantes de grado 10 y 11 y que luego pasarán a la universidad. ¿Qué te digo que es la diferencia de nosotros? Nosotros les damos oportunidades a ustedes de pago. O sea, tengo entendido que ninguna universidad tiene la modalidad de pago de pagarlo cuatro cuotas durante el semestre y nosotros les ofrecemos eso. Nosotros les hacemos seguimiento a los estudiantes, les facilitamos todo para que se sientan amenos con nosotros. Eso es lo que yo digo que es lo que nos diferencia de las otras universidades. La idea es que cuando ustedes se formen en la Universidad Antonio Nariño, de esa manera usted va adquiriendo la experiencia en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque esto va muy ligado con las distintas empresas de nuestra localidad, donde, por decirlo así, séptimo o octavo semestre, usted ya puede tener el acercamiento a distintas empresas.
Universidad Santo Tomás también tiene modalidad presencial. Y quien no quiera distancia puede entrar a la presencial. Tenemos fuerte en psicología, en las ciencias de la medicina, en ingeniería en sistemas, en electrónica. Nosotros manejamos también descuentos para los estudiantes. Hay convenios, si perteneces a comunidades negras, como te digo, si estás por el 7 en la universidad también. Depende de tus calificaciones o el puntaje que saques, puedes ser un estudiante que la universidad te asuma tu costo. Bueno, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha parecido el recorrido? Excelente. He conocido a las diferentes universidades, los programas que ofrecen. Por lo menos ya sé que en la FUCLA ofrecen trabajo social, en la UNA Psicología, que son las que más me motivan. Y sé que las tienen y ya sé cómo acceder y por qué medios puedo obtener beneficios. Todas las dudas que tenía las logré despejar, gracias a Dios, porque es que estos recorridos son muy buenos. Qué rico que no solamente para una próxima los estudiantes visitemos a las universidades, sino que las universidades puedan llegar hasta los colegios, ¿no crees? Sino es que me quedó como una porque en las universidades que tenemos que son propias de aquí, de nuestro municipio, no piensan cómo implementar la Facultad de Medicina todavía y es una de las carreras con las que yo aspiro a estudiar. Pero si me quedo estudiando en esta universidad, me iré para la Antonio Nariño o para la UTH a estudiar Derecho. Se rima fuerte, mandándole este golpe a mi gente. Eso es lo que hago. Concatenado con la revolución, socialismo en toda la nación, puro son. Ey, unidos venceremos en la batalla, choquita un pasado de la raya. Eso es lo que hago. Gente pesada, ey yo, internacional niga nacido en el Chocó. Eso es lo que hago. El piano de chanta y el cuero, desde lo rural represento lo que quiero. Eso es lo que hago. Pavo a fe es como nos toca, Prieto Marce Gain es loca. Es también pa'l que reza y peca, desde el nadador al karateka. Everybody in the streets.